Carlos. Les deseo que todos sus sueños, deseos y anhelos se hagan realidad. Hoy tenemos la luna llena en el signo de Aries. Es momento de echar a andar todos aquellos planes que iniciamos en luna nueva. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas contigo, Aries. Aprovecha todas las oportunidades en cuanto se presenten. Tienes todas las de ganar en lo físico, mental y espiritual. Es tiempo de abundancia para los Tauro. Paciencia, prudencia, perseverancia y tenacidad que sean tus palabras en este día. Te van a ayudar muchísimo en cualquier tipo de negociación o acción que vayas a realizar en este día. Para los Géminis, hay abundancia, triunfo, éxito y prosperidad espiritual. Tu intuición, al estar tan desarrollada, te va a ayudar a tomar muy buenas determinaciones en vida personal y vida profesional. Para los Cáncer, pon las cosas en la balanza, guardando tu corazoncito en un cajón. La lunita sigue llena y eso te afecta favorablemente, pero tus emociones pueden estar a flor de piel. Si vas a tomar decisiones laborales y profesionales, solamente analízalas para que todo fluya a tu favor. Para los Leo, hay un poco de presión o de tensión por chismes, dimes, diretes. Nada más no los escuches, mi amor. Si tu brillo les molesta, que se pongan lentes. Sigue brillando, no detengas tus pasos por las voces de los negativos. Para los Virgos, si te invitan a fiestas, eventos, reuniones, asiste. No solamente te la vas a pasar muy bien, vas a conocer personas interesantes que te convienen a tu futuro a muy corto plazo. Para mis queridos Libra, atracción, química, magnetismo, un no sé qué sé yo. Si de por sí así son ustedes, hoy varios planetas te aspectan de manera súper positiva y te impulsan para que hagas algo nuevo o diferente, y también se abran los canales de abundancia en tu trabajo, con recompensas, con reconocimientos o cosas nuevas en tu vida profesional. Para los Escorpiones, puede haber un poco de presión o de tensión, no te lo tomes tan en serio. Tú no te enganches, fluye relajado, tranquilo. Puedes exagerar un poquito los acontecimientos que pasen en este día. Es planetario, al ratito va a pasar. Hoy es un día muy luminoso y lleno de amor. Para los Sagitarios, vienen cambios en nuestra economía, continúan. Y sigo insistiéndole a Sagitario que pueden iniciar algo por su propia cuenta, y también que hagan una lluvia de ideas porque la creatividad está muy elevada. Así que todo lo que pase por nuestra cabecita vamos a escribirlo y en muy poco tiempo lo vamos a realizar. Para los Capricornio, hay un poco de presión o de tensión en tu ambiente profesional porque tienes exceso de responsabilidades. Si aprendemos, mi querido Capricornio, a delegar un poquito, vas a darte cuenta que puedes hacer más cosas de las que haces hasta el día de hoy. Para los Acuario, no te inquietes, tú relajado, tranquilo, sereno, en tu centro. Recibes muy buenas noticias en vida económica, profesional, laboral, y se marca formalización de relaciones o inicio de relaciones. Y para ti, mi querido Piscis, el pasado es humo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento. Ponte a mero adelante de la fila. Lucha por lo que te corresponde por derecho de conciencia. En la medida que sabes dar, compartir y apapachar, en la misma medida hay que recibir, mi querido Piscis. Quédate con nosotros aquí en Hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Como solo tú sabes.